Hello, good evening. Good evening. Hello. Good evening. How are you today? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo fue el día? Did you have a good day? Excellent. Excellent. Awesome. Fantastic. And the rest of you? ¿Los demás? A normal day, but fine. Okay, that's nice. Okay, see a few people. Todavía algunos están conectando. Son las 8 apenas. Pero pues, a ver, ayer nos quedamos con la conversación. No la practicamos porque se nos terminó el tiempo. Así es que el día de ahora vamos a partir de ahí con la conversación. Y lo primero que vamos a hacer es practicar. Vamos a practicar pronunciación, escuchando el audio, repitiendo. Y pues en eso tal vez se nos unen más compañeros y podemos hacer la práctica en grupo. Ok, so vamos a empezar con esto. Voy a compartirla con el audio del programa para que ustedes puedan repetir después de cada interacción. Yo voy a hacer una pausa para que ustedes puedan repetir. Ok, so voy a poner compartir mi sonido y vamos a hacer esta práctica. Okay. Page 23, Exercise 3, Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Aquí está la conversación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario, alguna palabra nueva que quisieran saber qué significa antes de que empecemos a practicar? ¿No hay preguntas con respecto al vocabulario? ¿Qué es mine? Mine significa míos. De pertenencia. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, teacher, gracias. Okay, so vamos a practicar entonces. Page 23, Exercise 3, Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster.
Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, vamos a hacerlo una vez más. Page 23, Exercise 3, Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Ok, ya veo que ya están casi todos, entonces vamos a poner las secciones de grupo para que ustedes puedan practicar con sus compañeros y compañeras de clases. La conversación la tienen en la presentación, en el PowerPoint, y pues vamos a crear los grupos. Veamos. Okay.
Okay, esto, veo que ya todos están de regreso. Creo que practicaron lo suficiente como para que tengamos ya voluntarios y voluntarias para que haga la conversación en pareja. So, do I have volunteers? Voluntarios para que se quiten el miedo y lo hagan con el grupo completo. Raise your hand. Yo. Pueden levantar la manita. Escuché a Yancy, creo. ¿Yancy? Yeah. Sí. Y sí. Elizabeth. Ok, vamos a empezar con Yancy y Elizabeth. Yancy puede comenzar. Y Elizabeth okay. Y it's Julie. Great. Our clothes are dry. What is my blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, this is my, it's a disaster. Oh no, are all clothes are light blue? Here's the problem. Is this, you know, is this new blue jeans? How dear are these? Oh, they are my, sorry. Okay, you did a very nice job. Muy bien. Sí, un poquito nerviosa, pero eso se les va a ir quitando. Excelente, muchas gracias. Veamos, tengo a Gladys. ¿Quién quiere practicar con Gladys? Yo. Escuché Norma. Ok, Gladys y Norma. Usted puede empezar, Gladys. Hola. Hola, hola, sí. Hola, bien. Hola, sí. Ok. Sí. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color is this? It's great. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Why it is my, it's a disaster. Oh no, our clothes are light blue. What is the problem? Is this new blue jeans? Whose jeans are these? Oh, they're mine, sorry. Okay, awesome. Very good. Nice job. Another two volunteers? Okay, I have Juan and Cynthia. And then we have Carla. Vamos a empezar con Juan y Cynthia. Okay, great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color it is? It's white. Here's a light blue blouse. It is yours? No. It's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, our clothes are light blue. It is the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are these? Oh, they're my surgery. Ok, excellent. Thank you so much. Very good job. Lo están haciendo súper bien. Les ayudó la práctica. Imagínense que le hubiéramos repetido más tiempo, pero pues ahí está en la plataforma si quieren seguir practicando. But nice job. Tengo a Carla. ¿Y quién quiere practicar con Carla? José. Ok, Carla and José. You can start, Carla. Ok. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are these?
Never mind, sorry. Okay, excellent. You did it very nice. Do we have more volunteers? ¿Tengo más antes de pasar al siguiente ejercicio? José, Cintia, ya pasaron. ¿Alguien más que quiera practicarlo? Ok, entonces continuamos. Es importante, veo que sí, hicieron entonación. Sé que les da pena que son sus primeras prácticas quizás así. Y recuerdo los nervios que le daban a uno cuando pasaba a exponer, ¿verdad? Ajá, delante de todo el grupo de clases, uno tiene un poco de nervios. Pero a pesar de todo eso, hicieron un muy buen trabajo con la entonación. Acuérdense, cuando sea pregunta, ¿verdad? Hay que hacer tono de pregunta. Si es, hay signo de admiración, igual. Eso le va a ayudar un montón. A veces uno se siente raro porque en español como que somos un poco plain para hablar, ¿verdad? Somos como que todo lo pronunciamos igual o lo entonamos igual. Pero en inglés sí. Por eso es que se oye la pronunciación toda colochita, ¿verdad? Bien bonito. Pero es necesario que se vayan acostumbrando y que no les dé pena. Si luego quieren aplicar a algún trabajo, siempre les hacen este tipo de pruebas con la pronunciación. Y es bien importante que entonen correctamente. Pero lo están haciendo súper bien. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. El tema que viene. Veamos, aquí me preguntaron qué significaba mine. Mine es un possessive, ¿verdad? Es mío. Pero también my es possessive. My blouse. This blouse is mine. Entonces decimos, ¿cómo funciona esto? Tenemos un video en la plataforma que nos explica de lo de los possessives. Vamos a ver el video y luego le puedo explicar un poco más. ¿Y cómo funciona esto? Y no hay que hacerle mucho caso a los nombres gramaticales ahorita. Eso es un poquito confusing. Pero, ¿a dónde están? Este ya estuvo. Ok. Este es one. Let me compartir mi sonido. Ahí está. Ok. Umbrella. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you,
I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworker's computer is white. His computer is white.
Okay, ¿cómo sienten ese tema? Yo algo confuso todavía, no sé realmente cuándo usar cada cosa. Okay, confuso. ¿Alguien más? Sí, es confuso. Los pronombres, como adjetivos. Creo que repasando no está tan difícil, solo que debemos repasar y aprender, bueno, algunas cosas, ¿verdad? Y luego con la práctica, pues, podemos aprenderlo bien, pero no suena tan difícil, bueno, al menos para mí. Sí, la verdad es que esto es bastante práctica y que también nos confunde a veces estarle mencionando el nombre gramatical, ¿verdad? Si le dicen que possessive adjective, possessive pronoun y todo eso, hasta da un poquito de dolor de cabeza, ¿verdad? Pensar, ¿y qué va aquí? Ah, aquí va un possessive adjective, aquí va un possessive pronoun. So, esas cositas a veces son las que nos tienden a dar un poquito de problema, el saber o querer identificar el nombre gramatical. So, pero acá les incluí el chart. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Entonces tienen possessive adjective, possessive pronouns y los possessive names. Todos tienen la misma función. Es para demostrar que algo nos pertenece. Por eso se llaman possessives, porque es para demostrar que algo nos pertenece. Y las diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Está possessive adjective pronoun. Si se fijan, la escritura varía un poco. Si es possessive adjective, voy a decir my. Y si es pronoun, digo mine. Si me voy a referir a que algo me pertenece a mí. ¿Cuál es la diferencia acá? Que un possessive adjective va antes del nombre o del objeto. Digamos así. Antes del nombre o del objeto que estamos mencionando. Y luego los possessive pronouns van al final y el objeto va antes del possessive pronoun. Y a veces ni siquiera es mencionado, como decía ahí en el ejemplo, ¿verdad? Estoy diciendo básicamente lo mismo. Aquí estoy diciendo estos son, siempre va a ir el verbo to be, ¿verdad? Estos son mis calcetines. Si se fijan, mis calcetines. Tengo el possessive y luego el nombre de la cosa. Pero si yo quiero decir, estos calcetines son míos. Estoy diciendo lo mismo. Solo cambio un poquito el orden, pero el significado es el mismo. Aquí el nombre o la cosa va antes, luego el verbo be y por último el possessive pronoun. Solo es de identificar eso, ¿a dónde está el objeto? Lo voy a poner después, entonces será un possessive adjective. Si lo voy a mencionar antes, entonces utilizo un possessive pronoun. Y esto tiene que ver con cada pronombre personal o persona, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy hablando de que algo me pertenece a mí, possessive adjective is my, possessive pronoun mine. Si estoy hablando de algo que te pertenece a ti, entonces digo your o yours con ese al final. Esto sería un poquito más fácil, ¿verdad? Your changes to yours. His es igual his. Her, si es algo que le pertenece a ella, digo her o hers. Si es algo que nos pertenece a nosotros, como decir nuestro, digo our o ours. Si es algo de ellos, voy a decir they o theirs.
Veamos, voy a compartir la pantalla para hacer un par de ejemplos aquí. Ok, aquí estoy diciendo esta es su casa. El her es el su de ella. Si se puede, si se fijan, estoy usando un possessive adjective y this is her house. Ok, so va el possessive adjective y luego el objeto del que estoy hablando. Si lo voy a hacer con possessive pronoun, el objeto tiene que ir mencionado antes. So, entonces diría this, ay, no estoy escribiendo. Entonces diría this, ay, this house, esta casa is hers. Es de ella, ok. Aquí está el objeto y aquí el possessive pronoun al final. ¿Cuándo no se menciona? A veces no se menciona el objeto, como decía en el video. En situaciones donde el objeto ya se mencionó previamente y para no hacer algo redundante o estar repitiendo lo mismo. Por ejemplo, si es en una pregunta, digamos, me encontré un lápiz y quiero saber de quién es ese lápiz. Entonces pregunto, whose pencil is this? Ok, ¿de quién es este lápiz? Whose pencil is this? Entonces, en este caso, puede que ya no voy a mencionar otra vez pencil, ¿verdad? Pues entonces es, whose pencil is this? Ah, this pencil is, es como, ¿para qué repetir una palabra si ya sé de qué estamos hablando? ¿Para qué voy a repetir lápiz? Entonces solo digo, it is, or it's, como quieran, it's, y digamos que el lápiz es de Erika. Entonces yo digo, it is hers, es de ella, ¿ok? Entonces por eso dice que el possessive pronoun va antes del objeto, o en algunos casos el objeto ni siquiera se menciona y va al final siempre. Ahora, la otra manera que dice allí de mostrar possessive es utilizando el nombre, no un pronombre, sino que el nombre. Y esto es muy común verlo como en negocio, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la panadería de Pedro. Bakery. Bakery es panadería. Entonces, este apóstrofe con la S es lo que me está mostrando el possessive. Entonces, ese se dice possessive over a noun. Estoy utilizando el nombre de la persona. Esta comita con esta S es el possessive. Estoy diciendo la panadería de Pedro. Ok, utilizando el nombre, no el pronombre his, her, no, ahí me olvido de los pronombres y utilizo los nombres. Por ejemplo, quiero decir, este es el libro de Sonia. This is Sonia's, y le apóstrofe con la S, this is Sonia's book. El libro de Sonia. This is Sonia's book. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto sí. Es práctica. Yes. Y ahorita, bueno, creo que ya más o menos se les aclaró más la idea de cuándo se usa cuál. Y por eso en la cosita esta, para que hagan el ejercicio, les dejo aquí mismo el cartelito del grammar para que se vayan guiando, porque ahorita
es difícil que recuerden, ah, el possessive adjective para you is your, pero si es pronoun is yours. Entonces, por eso se lo dejé acá, para que puedan hacer el ejercicio y además tiene como dos opciones para que ustedes escojan cuál es la correcta. Si en este caso, hey, these aren't, y dice clothes, estoy mencionando el objeto acá. Entonces, escogimos our, porque el objeto va después, our clothes, pero si el objeto fuera primero acá y entonces va de último, sería possessive pronoun. Y acuérdense que a veces ni siquiera se menciona. ¿Se sentirían bien haciendo el ejercicio individualmente o los pongo en grupo para que a veces tal vez les pueda explicar mejor o en otras palabras algún compañero o compañera? ¿Lo van a hacer individual o los creo las secciones grupales para que hagan juntos este ejercicio? Creo que estaría bien en grupo. En grupo, sí. Ok, lo van a hacer en grupo entonces para que ahí discutan cuál es la opción correcta para cada uno de estos ejercicios. Y no se preocupen si ahorita todavía sienten que no está claro, este tema quiere mucha práctica y vamos a tener chance la próxima semana de hacer un repaso y los podemos ver individual. Una vez un ejercicio con solo adjectives y luego un ejercicio con solo pronouns, para que los vayan separando y tengan un poco más de chance de practicar. Por ahorita voy a crear los rooms para que vayan a practicar y a solventar este ejercicio. Ok, ahí está.
Okay, so we're going to check your answers and see if they are correct. Okay, let me make it smaller. Vamos a hacerlo más pequeño. Okay, so ya estamos listos. ¿Sí ven mi pantalla, verdad? Yes. Yes. Okay, great. Vamos a revisar las respuestas y si surge alguna duda me hacen saber. Okay, no lo puedo hacer más grande desafortunadamente, pero pues aquí está la primera. Hey, these aren't our clothes. Es la que ya estaba hecha acá. These aren't our clothes. And then we have the next one was ours. You're right, ours are over there. These aren't my gloves. Are they yours? No, they are not mine. Ask Sally, maybe they're hers. And then we have, whose shirts are these? Are they Jules and Pat? No, they are not. They're shirts, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Excellent. Excellent. So were your answers correct? ¿Tenían las respuestas correctas? Solo en una fallamos. Una pregunta. Ay, una está, no es ninguna. Excelente, para hacer pues, sí, para ser primera vez que ven el tema, ¿verdad? Está bien, si solo fallaron en una, that's okay. ¿Preguntas? Teacher. Sí. En la número dos, porque es ours. You write. Ours. Ours. Porque no está mencionando el objeto. Creo que vaya al inicio de la oración. No, o sea, iba en la A, pero en la B no se menciona. You're right, ours are over there. Okay. Good. ¿Algo otra pregunta? Con la pronunciación del hour. Hours. Hours. Ajá, hours. Hours. Porque si hours. Hacemos como hours, es ya como decir horas, no, hours. Ajá, hours. 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 Okay, is there any other question? Chair, ¿y cómo se pronuncia la diferencia de my y lo otro? My. Me, es my, my, my. Y la otra es mine, mine. Wow. Hacemos mine. Yes. Ah, mine. Okay. Mine. 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 Ajá, excellent. My, mine. Mine. Mm-hmm. Excellent. ¿Algo otra pregunta antes que terminemos? Pues el or es como ARS, ours. Ours, ajá, ours. Ours. Muy bien. Ok, so entonces se nos terminó el tiempo. Vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a seguirlo practicando. Gracias por unirse a la sesión de ahora y nos vemos mañana, si Dios quiere. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Take care. Good night. Bye.